Ahora es la hora de matemáticas. ¿De qué? Sí, gracias amigos y amigas. Ahora primero, vamos a repasar cómo contar a 1 hasta 20, pero en la manera de 10. Entonces, me tenés en base y después tú lo vas a repetir. Número 1, tu turno. Número 1. Número 2. Número 2. Número 3. Número 3. Número 4. Número 4. Estamos enseñando nuestros dedos cómo me estenecen. Los dedos de Ava y Ella y Giovanni. Okay. Número 5. Número 5. Número 6. Número 6. Número 7. Número 7. Número 8. Número 8. Número 9. Número 9. 10. 10. Ahora escucha bien. 10 y 1. Tu turno. 10 y 1. Veo King, veo Hyun. Haciéndolo 10 y 2. Tu turno. 10 y 2. Veo Ariana haciéndolo. 10 y 3. 10 y 3. Escucha Ella. 10 y 4. 10 y 4. 10 y 5. 10 y 5. 10 y 6. 10 y 6. 10 y 7. 10 y 7. 10 y 8. 10 y 8. 10 y 9. 10 y 9. 10 y 10. 10 y 10. Buen trabajo. Ahora sabemos cómo contar 1 hasta 20 usando la manera de las 10. Ahora lo vamos a hacer diciendo los números. 1, tu turno. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Buen trabajo, amigos y amigas. Ok, eso es muy importante para la semana que viene. Dame un segundo, voy a cerrar mi ventana porque hace mucho ruido. Ahora, vamos a ir al número 10. Aquí tenemos 10 cubos. Vamos a contarlos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 cubos. Ahora busco manos silenciosas. ¿Alguien tiene una pregunta con manos silenciosas? Me vas a decir. Sí, Rihanna, ¿tienes una pregunta? No puedo ver tu pantalla. No puedes ver mi pantalla, ok. Dame un segundito. ¿Ahora puedes ver mi pantalla? Uh-uh. Todavía no. Okay, dame. ¿Ahora sí? Habla. ¿Puedes ver mi pantalla ahora? No. Mira que estoy viendo a ella. Dame un segundito. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno. Gracias. Sí, de nada. Gracias por decirme. Ok. Ahora, el número 10 es el número en que vamos a trabajar con hoy. Aquí es el número 10 en cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 cubos rojos.
Ok, ahora, enséñame el número 10 con tus dedos. Con tus dedos, enséñame el número 10. Con tus manos, así, como me están haciendo. Veo las manos de Ava, de Ariana, de Ella. Veo las manos de... Estábamos enseñando el número 10. Isabela, sí. Tenemos 5 en una mano y 5 en el otro. Entonces, sí, aquí es una manera en que puedes ver tú. Podemos ver tus manos. 10, 5 dedos aquí y 5 dedos aquí. 5 y 5 hace 10. Ahora, vamos a repasar diferentes maneras en hacer el número 10. Vamos a descomponer el número 10. Vamos a empezar aquí. Vamos a ver cuántas caras felices tenemos. ¿Qué piensas? Sabemos que tenemos 10 cubos. ¿Y cuántas caras felices tenemos? Busco mano silenciosa. ¿Quién? Cubos. Si tenemos 10 cubos y 10 caras felices, entonces mi turno, 10 es 10 más 0. Tu turno. 10 más 10 es 0. Tu turno. 10 es tu turno. 10 es 10 y 0. Tu turno. Y 0. Sí, 10 y 0 hace 10. Ok, vamos a ir al próximo. Ahora mira, ¿cuántas caras felices tenemos? ¿Qué piensas? Voy a preguntar a... ¡Wow! Super participación, ¿qué? Ok, sí, Ava. 9. 9. Gracias, Ava. Sí, hay 9 caras felices. ¿Y cuántos corazones vemos? Voy a preguntar a... ¡Wow! Ava también super participación hoy. Isabela, ¿cuántos corazones tenemos aquí? Uno. Uno. Entonces, sabemos que 9 y 1 hace 10. Ok, mi turno. 10 es tu turno. 10 es... 9 y 1. Tu turno. 9 y... 1, sí. 10 más... Entonces, lo vamos a decir en una manera un poco diferente. Antes dijimos que 9 y 1 es 10. Hoy estamos diciendo que 10 es 9 y 1 es la misma cosa. Ok, vamos a continuar. Ok, ¿cuántas caras felices tenemos aquí? Wow, veo muchos super participantes. Bueno, tal vez alguien que no ha tenido un turno. ¿Cuántas caras felices? Sí, Joaquín. Puedes hacer clic en el botón azul. Ocho. Ocho, buen trabajo. Sí, hay 8 caras felices. ¿Y cuántos corazones tenemos? ¿Cuántos corazones vemos? Busco mano diferente. ¿Qué piensas, Emily? ¿Puedes hacer clic en el botón azul? Dos. Dos. Excelente trabajo, amigos y amigas. Ok, mi turno. Entonces, sabemos que 8, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 más 2, 9, 10. Entonces, sabemos que 10 es 8 y 2. Entonces, mi turno, 10 es. Tu turno. 10 es. 8 y 2. 8 y 2. Buen trabajo, amigos y amigas. 8 y 2. Mestenesen va a hacer esta. Ok, vemos caras felices. Sabemos que aquí tenemos 5. Entonces, 5, 6, 7. Vemos 7 caras felices. Y 1, 2, 3. 3 corazones. Entonces, yo sé que 7, 8, 9, 10. Que 7 caras felices y 3 corazones hace 10. Entonces, ¿quién puede decir la oración? 10 es 7 y 3. ¿Quién puede decir esta oración? Sí, ¿quién tiene mano alzado? ¿Quién puede decir esta oración? Sí, Rihanna. 10 es 7 y 3. 10 es 7 y 3. Excelente trabajo. Entonces, sabemos que 7 y 3 hace 10.
La manera en que lo estamos diciendo es un poco diferente. Ok, tenemos tres más. Tenemos, ¿cuántas caras felices tenemos ahora? Vamos a contarlos. Sabemos que hay cinco aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y uno más, 6. 6 caras felices, aquí lo vemos en amarillo. ¿Y cuántos corazones tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 6 y 4. 6, 7, 8, 9, 10. Mira, 6 y 4 también hace 10. Entonces yo sé que 10 es 6 y 4. ¿Quién puede decir esta oración? ¿Tenemos una pregunta? Yo voy a preguntar a Giovanni. ¿Estás listo? Ok, mi turno. 10 es tu turno. 10 es 6 y 4. 6 y 4. Excelente trabajo, amigos y amigas. Okay. También tenemos uno más. ¿Cuántas caras felices tenemos aquí? ¿Quién me puede decir? Voy a preguntar a... ¿Cuántas caras felices vemos? Ella, ¿cuántas caras felices ves? Cinco. Cinco, excelente. Ves 5 caras felices. ¿Y cuántos corazones vemos? Voy a preguntar a Siriana. 5. 5. Entonces, yo sé que 5 y 5 hace 10, porque todas las cajas están llenas. Entonces, vamos a asegurar. 1, 2, 3, 4, 5, sí. 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, yo sé que 10 es 5 y 5. Entonces, 10 es 5 y 5. Ok, ahora vamos a continuar. Nuestro objetivo hoy. Yo puedo descomponer y componer el número 10 con dibujos y mi oración numérica. Entonces, yo lo voy a decir y tú lo vas a repetir. Yo puedo. Tu turno. Yo puedo. Descomponer. Descomponer. Y componer. El número 10. El número 10. Con dibujos. Con dibujos. Y mi oración numérica. Y la oración numérica. Buen trabajo, amigos y amigas. Ok, vamos a repasar. Recuerda que descomponer significa que tenemos un número como 10 y lo ponemos en dos partes. Entonces, si tenemos 10 y lo ponemos en 5 y 5, porque 5 y 5 hace 10. Entonces, tenemos un total y lo ponemos en dos partes más pequeñas. Componer es cuando tenemos dos números y lo juntamos para hacer un total. Ok, y recuerda que solo la maestra está escribiendo en la pantalla. Ok, gracias. Ahora, entonces, componer. Otro nombre para componer es sumar. Cuando tenemos dos números y lo juntamos para encontrar el total. Entonces, aquí veo hmm, y hmm es hmm, o hmm y hmm igual a hmm. Un ejemplo aquí para sumar es 1 más 2 igual a 3. Entonces, enséñame 1 con un mano. Gracias, Ella. Veo los dedos de Joaquín. Enséñame 2 con el otro mano. Veo los dedos de King. Sí. Ahora vamos a contarlo. 1 y 2. 1, 2, 3, hace 3. 1 y 2, hace 3. Estamos sumando el número 1 con el número 2. Estamos poniendo estos dos números juntos para encontrar el número, el total, que es número 3. Ahora, otra vez. No, ¿están? Y tenemos una pregunta. Busco manos y dientes. ¿No puedo ver? No puedo, no te puedo ver. Ah, está bien, no te preocupes. Aquí, te voy a mandar un mensaje para que puedas empezar tu video. Ah, sí, aquí, ahora puedo ver. Ok, gracias. Vamos a continuar. Ok, yo puedo descomponer y componer el número 10 con dibujos y mi oración numérica. Entonces, amigos y amigas, tengo un cuento chistoso. Limpia tus orejas, lo vamos a escuchar en nuestro cuento chistoso. Ok.
¿Listos para escuchar? Sí. Estudiantes estaban jugando con 10 pelotas durante recreo. Por accidente, tiraron 2 pelotas en la basura. ¡Qué chistoso tirar pelotas en la basura! Entonces, ahora tenemos 2 pelotas sucias. Primero, vamos a imaginar el cuento. Sí, estoy imaginando el cuento. Ok. Tengo 10 pelotas durante el recreo, pero tiré 2 en la basura. Ok. Primero vamos a dibujar 10 pelotas. Aquí son, tengo mis pelotas. Y lo voy a poner aquí. Y lo vas a hacer conmigo. Entonces, te doy 10 segundos para sacar tu papel y tu lápiz. Eva saca papel y lápiz. Alo tiene lápiz y papel. Rihanna y Sebastián tiene... ¡Wow! Sebastián ya tiene lápiz y papel y está listo para aprender. Ok, parece que Emilio también está listo para aprender. Ok, vamos a dibujar 10 pelotas. 1, ¿cómo me están haciendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yo tengo 10 pelotas. Ahora, 2 fueron en la basura, entonces tenemos 2 pelotas muy, muy sucias. Entonces, ¿qué podemos hacer para representar pelotas sucias? ¿Qué piensas, Sebastián? ¿Qué piensas? Pienso... Y ahora tenemos algo sucio. ¿Qué podemos hacer para representar 2 pelotas? ¿Podemos hacer un X en 2 partes? Sí, podemos hacer un X. Esto es una opción. Gracias por compartir. Yo pienso que eso es una opción, un X. Yo pienso que también podemos llenar las pelotas. Buen trabajo, amigos. Sí, hay 2 opciones que puedes hacer. Yo voy a llenar las pelotas. Aquí ahora tenemos 2 pelotas sucias. ¿Por qué? ¿Por accidente lo tiró en la basura? Ok. Ahora tenemos nuestro dibujo. Ahora aquí abajo te voy a dar 10 segundos para terminar tu dibujo. Sí, ve y enséñame tu dibujo. Excelente trabajo, Sebastián. Veo tu dibujo. Enséñame tu dibujo. Joaquín está dibujando. Sí, gracias, Joaquín. Buen trabajo, Giovanni. También está trabajando duro. Buen trabajo, Eva. Isabela también está trabajando. Ojos de Miss Jennison en 5. Gracias, Rihanna. Veo tu papel también. 4. Ojos en ustedes en 3, 2, 1 y 0. Ok. Ahora vamos a hacer nuestra oración numérica. ¿Cuántos tenemos en total? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuántos tenemos en total? ¿Cuántos hay en total? Busco mano silenciosa. ¿Cuántos tenemos? Sí, Rihanna. Wow. Esta mano silenciosa, excelente. 8. 8 blancos, pero ¿cuántos en total? Aquí tenemos 2 más. Entonces tienes razón, sí tenemos 8 blancos, pero 8 no es el total. ¿Qué es el total? 8 y 2. ¿Qué es el número que hace? 8 y 2 hace... ¿Qué piensas? 8, 9, 5. Si tenemos 5 arriba, vamos a contarlo juntos. ¿Lista? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 pelotas en total. Tenemos 8 limpias y 2 sucias. Entonces tenemos 10. Entonces 10 es. Y ahora, Rihanna, ¿cuántas pelotas tenemos que son blancos? 10. 10 en total. Tenemos 10 en total. Ahora vamos a pensar, ¿cuántas pelotas blancos tenemos? Voy a preguntar a alguien diferente. Gracias por demostrar una actitud, sí se puede. ¿Puedo entrar? Sí, tenemos 10 pelotas en total. Ahora, vamos a mirar las pelotas blancos. ¿Cuántas pelotas blancos tenemos? Tenemos 10 pelotas en total. Ahora solo estamos mirando las pelotas blancas. Sí, Eva. ¿Cuántas pelotas blancos tenemos?
8. 8, excelente trabajo. Entonces aquí vamos a escribir nuestra oración numérica. 10 es 8. ¿Y cuántas pelotas tenemos que son sucios? Sí, Giovanni. 2. 2, excelente trabajo. Entonces, tenemos el total aquí, que es 10. 10 es 8 pelotas blancos y 2 pelotas sucias juntos. Entonces, mi turno. 10 es 8 y 2. Tu turno, voy a escuchar a Ariana. 10 es... 10 es... Igual a... 10 es 8 y 2. Tu turno. 10 y es 8 y 2. Excelente trabajo. También podemos decir 10 igual a 8 y 2. Ok, tenemos otro cuento, pero pienso que ya es hora. Vamos a ir a nuestra tarea. Ok, termina tu dibujo y ojos en Stanislin en 5. 4, 3, 2, 1. Si queremos más práctica, veo los ojos de Isabela. Gracias, veo los ojos de Sebastián y Emilio. Si queremos más práctica en casa, podemos hacer esto. Aquí la tarea. Escucha bien. Fuiste a una fiesta de cumpleaños. En la fiesta viste algunos dulces de frijolitos. Dulces de frijolitos, aquí. Algunos son verdes y algunos son rojos. Número 1, dibuja una foto. Vistes 10 dulces de frijolitos. Algunos son verdes, algunos son rojos. 1, dibuja una foto. Número 1, foto. Tu turno, número 1, foto. Número 1, foto. Número 2, oración numérica. Tu turno. Número 2, oración numérica. Sí, oración numérica. Entonces aquí primero hicimos un dibujo y aquí hicimos una oración numérica. Entonces, dedo para arriba si entiendes lo que vas a hacer. Al lado si necesitas, tienes algunas preguntas y abajo si no tienes ni idea. Que está bien. Arriba yo entiendo lo que voy a hacer. Al lado, preguntas. Abajo, más o menos. Ok, veo muchos dedos de amigos. Gracias. Ok, voy a parar